Muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días, con el permiso, señor presidente. Saludo a la jefa de gobierno, a los integrantes del gabinete que nos acompañan el día de hoy. Voy a presentar algunas de las obras viales y de conectividad que se han estado construyendo para agilizar los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por parte del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México, para agilizar estos traslados y disminuir los tiempos de acceso al aeropuerto. En esta primera lámina voy a mencionar varias de ellas y más adelante iré describiendo cada una. Aquí en este mapa podemos ver cómo se han venido construyendo todas estas vialidades, vías de comunicación para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos primero el número uno, el distribuidor de acceso principal, que es el punto morado, el número uno por allá, que se convirtió pues, en el principal nodo de comunicación para la entrada principal al aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos el macrolibramiento mexiquense, que es el número 2, que ya está también en operación, la autopista urbana Siervo de la Nación, el número 3, la autopista Toluca-Naucalpan, que se inició en el año de 2000, quedó en operaciones en el año de 2020, también ya en operaciones, la número 4, la Tultepec Pirámides, que está en proceso de construcción, la número 5, luego se está haciendo una ampliación de la Siervo de la Nación para conectar a la México-Pachuca, que ayudará todavía a agilizar un poco más esta zona, la conexión oriente por el aeropuerto de la Ciudad de México, el macrolibramiento mexiquense en sus tramos poniente y oriente y la ampliación del Mexibus, que hoy en día pues, es el transporte masivo que está operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Voy a describir cada una de ellas y nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Este es el distribuidor de acceso principal, un distribuidor que tiene, pues nos lleva de la Ciudad de México o de Texcoco hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, también de la zona de Naucalpan o la zona poniente del Valle de México al aeropuerto Felipe Ángeles y de la zona de Querétaro o Zumpango al mismo aeropuerto. Es, yo diría, uno de los principales nodos de acceso al aeropuerto. En su totalidad, si desenredáramos este distribuidor, equivale a 8 kilómetros de longitud, es del segundo distribuidor más grande que hay en todo el país. Y vemos en la gráfica inferior cómo ha ido incrementando el flujo de vehículos desde que inició operaciones el 21 de marzo. A la fecha tenemos en promedio 17.000 usuarios diarios haciendo uso de este distribuidor. En la siguiente nos vamos a lo que es el macrolibramiento mexiquense. Aquí lo dividiría en dos partes. Una son unas gasas de incorporación que se realizaron en una primera etapa a la altura de Insurgentes. El embovedamiento del río de los Remedios para también mejorar toda esa zona pues que tiene el río, que tenía el río de los Remedios de manera abierta y lo que generaba contaminación también a las zonas aledañas de esta región, se embovedó el río de los Remedios y sobre el río de los Remedios se construyó esta ampliación del macrolibramiento mexiquense que conecta lo que es la autopista México-Pachuca o Insurgentes Norte con lo que es la autopista urbana Siervo de la Nación. Es una inversión de alrededor de 2.500 millones de pesos y bueno, pues está en operación desde el mes de agosto de este año, que ya está en operación. Tenemos la tercera, que es la autopista urbana Siervo de la Nación, que inició operaciones en octubre del 2021 y comunica lo que es precisamente Río de los Remedios con Avenida Gran Canal y llegando hasta Jardines de Morelos en Ecatepec. Y posteriormente tendrá esta ampliación, que es la que vemos en color punteado rojo, para conectar a la México-Pachuca. Esta entró en operaciones en octubre de 2021 y bueno, pues es hoy en día una de las principales vías de comunicación también hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Toluca-Naucalpan, que ya estaba en operaciones desde octubre de 2020 y es la vía de comunicación más rápida entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nos hace una disminución de tiempo de aproximadamente 30 minutos en ahorro de tiempo de esa zona hacia la zona del aeropuerto y que pues ya está hoy en día en operaciones y además de, por supuesto, conectar hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles, nos ayuda mucho a conectar lo que es la zona del Valle de Toluca con el Valle de México, sobre todo hacia Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán,
Huixquilucan, toda esa zona del poniente del estado, del Valle de México. La quinta, que es la autopista Tultepec Pirámides, esa está en proceso, es una obra que está en proceso, que comunicará el circuito exterior mexiquense con la autopista México-Pachuca y también con la autopista México-Tuxpan, que vemos al lado derecho. Será una gran vía de comunicación que nos ayudará a conectar toda esta región y sobre todo acercará también de mayor medida la zona poniente del Valle de México para entrar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tendrá un brazo, el que ven ahí, un brazo adicional de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta obra está en proceso y los tiempos de construcción de esta obra están contemplados para finales del año 2023, principios del año 2024. Vamos a la siguiente, que es la Conexión Oriente. Esta obra está en proceso y conecta el Periférico Oriente a la altura de Calzada Zaragoza con la autopista Peñón-Texcoco. También pues ayuda a acercar todas las zonas de Coapa, Tepepan, Coyoacac, Otlalpan o San Ángel inclusive. Y es un ahorro de 20 minutos de tiempo, son 7 kilómetros de longitud en esta autopista. Estará en conclusión o en operaciones para septiembre del año que entra, del año 2023. La número 8, que es el macrolibramiento mexiquense que comentábamos hace un momento. El macrolibramiento mexiquense en su totalidad es todo lo que es la línea verde punteada y continua, que va de la autopista Chamapa-La Venta hasta la Peñón-Texcoco. Es una vialidad muy amplia, son en total 38 kilómetros de longitud en total esta obra. Hoy en día ya en operación hay 15 kilómetros de esta misma. Lo que está en color continuo es lo que ya está en proceso, ya está en operación, y lo que se ha entregado recientemente es la zona del río Los Remedios que platicaba yo hace un momento, sobre todo para mejorar el flujo en Insurgentes Norte, la México-Pachuca, y conectar lo que es la México-Pachuca con la autopista urbana Siervo de la Nación. Esa parte es la que ya está en operaciones y están en proceso todavía pues las otras dos etapas de este gran macrolibramiento. Seguimos con la obra del Mexibus. Esta fue una ampliación del Mexibus, la línea 1, que va desde Ciudad Azteca hasta Ciudad Azteca en Tecámac, hasta Ojo de Agua. Ciudad Azteca en Ecatepec hasta Ojo de Agua en Tecámac, y que se amplió todavía 8 estaciones adicionales para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta se ha convertido en la principal ruta de transporte público masivo para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y bueno, pues hace un recorrido de 42 minutos en todo el tramo completo, y por supuesto pues es una vía rápida, segura, con un carril confinado, lo cual hace mucho más ágil este tránsito. El costo total del trayecto son 18 pesos, y desde que inició operaciones a la fecha ha transportado a 1.950.000 pasajeros. Tenemos un promedio diario de 10.200 pasajeros que lo utilizan, y que pues ayuda también a mejorar todo el transporte de esta zona. Adicionalmente, en esta lámina traemos algunas otras vialidades que está realizando o que ha realizado la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y también el Gobierno de la Ciudad de México. Algunas las mencionó hace un momento el subsecretario Nuño, como es la ampliación de la México-Pachuca. Está la número 1 en color azul, el camino a San Jerónimo es el número 2 para la entrada en la parte norte del aeropuerto Felipe Ángeles, el camino libre a Tonalitla, que está en proceso de llevarse a cabo y será la ruta de acceso libre más rápida de entrada al aeropuerto, el puente del Gran Canal que está construyendo la Ciudad de México, y por supuesto el ferrocarril suburbano de Buenavista a Cuautitlán, que tendrá la ampliación ahora de Lechería a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que se ha comentado hace un momento. En la siguiente lámina podemos ver todas juntas. Aquí vemos son 14 obras, entre 12 obras viales más 14 obras de conectividad, más 2 obras de conectividad de transporte que se han venido llevando a cabo para agilizar los tiempos, para mejorar la conectividad y el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son obras muy importantes que nos han ayudado a pues disminuir los tiempos de traslado. Y quisiera mostrar, como me lo
pidió el señor presidente, algunos de los ahorros de tiempo que existen gracias a estas nuevas rutas comparado con los accesos que había o las rutas anteriores que existían para llegar a esta zona, a la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En esta lámina tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de el Zócalo, la Ciudad de México, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuánto se hacía antes? La ruta anterior, que ahí vemos Eje Central, Canal Norte, Insurgentes, San Jerónimo y el aeropuerto, aproximadamente 80 minutos de traslado. Y hoy en día, con la nueva ruta, que es Eje Central, Canal del Norte, el acceso principal del aeropuerto Felipe Ángeles, Macrolinamiento Mexiquense, Ciervo La Nación, son 55 minutos de traslado. Vemos en el lado izquierdo la ruta anterior en rojo, en el lado derecho la ruta nueva y el ahorro de tiempo entre ambas opciones. En la siguiente vemos el ejemplo de lo que sería de la fuente de petróleos. Si vamos de la fuente de petróleos, anteriormente el tiempo de traslado eran 90 minutos por periférico, circuito cero mexiquense, México-Pachuca, San Jerónimo, y actualmente por el distribuidor y el acceso principal son 45 minutos de traslado. Ahí vemos en los mapas ambas rutas. Un siguiente ejemplo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tiempo de traslado hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles. Anteriormente eran 80 minutos, ahora con las nuevas vialidades, por ejemplo, con Ciervo La Nación, el distribuidor y el acceso principal, son 50 minutos. Y en una siguiente etapa, cuando esté concluida la conexión Oriente y el macro libramiento mexiquense, todavía serán 10 minutos adicionales de ahorro para llegar a un total de 40 minutos de tiempo de traslado. De Santa Fe hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, anteriormente eran 90 minutos el tiempo de recorrido. Hoy en día, a través de la Chapapa La Venta, el circuito externo mexiquense, el distribuidor y el camino de acceso, son 55 minutos de traslado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y un quinto ejemplo, que sería el tiempo de traslado entre ambos aeropuertos. El aeropuerto ya fue de la Ciudad de México al AIFA, ahora entre el Aeropuerto Internacional de Toluca a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por la nueva autopista Toluca-Naucalpan, la Chamapa Lechería, el circuito cerro mexiquense y el distribuidor vial. Sería un tiempo anterior de 90 minutos, hoy en día es un tiempo de 60 minutos. Como pueden ver en los distintos ejemplos, con todas estas vialidades, los tiempos de traslado de estos distintos puntos hacia el aeropuerto Felipe Ángeles pues son, en todos los casos, menores a una hora, máximo 60 minutos, como es este caso del aeropuerto de Toluca, pero los otros puntos son menores a una hora. Y esto nos ayuda a hacer mucho más eficiente pues, el acceso al aeropuerto Felipe Ángeles. Además, un ejemplo último, nada más, se ha fortalecido la señalización para facilitar a las personas que van hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, pues las rutas de acceso más ágiles o más directas para llegar al mismo. Aquí tenemos un ejemplo de toda la señalización de las distintas vías de acceso que llegan al aeropuerto Felipe Ángeles. Sería cuanto. Muchas gracias.